Para la realización de este proyecto voy a utilizar estos estambres de la marca Peaches and Cream. Y uh, si quisieran utilizar de otra marca, solamente asegúrense que sea mediano del número 4 para utilizar un ganchillo de 5 milímetros, que es el que tengo aquí. Para las flores voy a utilizar el color violeta, un color celeste, azul clarito. Un color rosa pálido y un rosa un poco más eh, fuerte. También para las hojitas y para los tallos voy a estar utilizando este color. Sí, que es un color uh, verde romero, pero pueden utilizar eh, alguno que se le asemeje. El amarillo para la parte del centro. Voy a iniciar con la parte de en medio de la flor. Vamos a iniciar con el color amarillo que va a ser el centro de la flor, haciendo un nudo de esta manera que va a ser un anillo mágico. ¿Sí? Cuando lo tengamos así, vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer adentro del anillo 8 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de esto lo que vamos a hacer es jalar el hilo que dejamos al principio para que se cierre nuestro nudo, nuestro círculo mágico. Después lo que vamos a hacer es unir en el primer punto bajo con un punto deslizado. Así. Ahí vamos a tener ya un círculo. Vamos a hacer una cadena y en el mismo punto vamos a hacer dos puntos bajos. Uno, dos. Y así los vamos a hacer por toda la vuelta, por toda la, esta vuelta, hasta que nos queden 16 puntos bajos. Aquí llevamos dos. En la que sigue son otros dos. Tres, cuatro. En la que sigue cinco. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 y 16. Y vamos a unir con el primer punto bajo que hicimos. con un punto deslizado y ahí ya terminamos el círculo que necesitábamos hacer con el color amarillo solamente. Todavía sin cortar, vamos a dejar aquí el arito y vamos a agarrar nuestro siguiente color que es el color de la flor, el que vamos a estar utilizando para la flor. En este caso yo voy a utilizar el morado. Voy a hacer mi nudo corredizo. Meto mi ganchillo en el arito. Jalo el color morado. Cierro bien el amarillo. Aseguro bien. Voy a hacer, después de eso, voy a hacer en ese mismo punto un punto deslizado. Y voy a hacer... Una, dos, tres cadenas. Y en el mismo punto donde estaba, ahí voy a hacer un punto alto, dos puntos altos y tres. En total van a ser tres puntos altos, las tres cadenas de inicio, y voy a terminar con tres cadenas. Uno, dos, tres. Ahí mismo en ese punto voy a cerrar con un punto deslizado. Ese va a ser mi primer pétalo. Ahí está. Este va a ser el primer pétalo. Desde ahí yo ya pudiera cortar mi hilo amarillo. Todo esto se va a esconder al final. Ahora, para el siguiente pétalo, voy a dejar el siguiente punto bajo que tenemos aquí, la siguiente cadena que tenemos ahí, el siguiente espacio lo vamos a dejar libre y hasta el que sigue ahí voy a hacer un punto deslizado, así, y voy a hacer tres cadenas nuevamente: uno, dos, tres, que es el siguiente pétalo, puntos altos tres en el mismo punto, uno, dos. Y 3, 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el mismo punto un punto deslizado. Así, aquí ya llevo dos pétalos. De igual manera me voy a saltar un punto y en el que sigue voy a hacer mi punto deslizado, nuevamente 3 cadenas. Nuevamente tres puntos altos. Tres cadenas. Y cierro mi pétalo en el mismo punto con un punto deslizado. Así. Ahí ya llevo tres pétalos. Así vamos a continuar hasta tener un total de ocho pétalos y llegamos al final. Cuando hayamos terminado los ocho pétalos. Vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto donde iniciamos. Es pues aquí. Un punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar los pétalos que van a ir en la parte de en medio, los cuales van a estar tejidos. En estos espacios que están aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual van a quedar 8 pétalos que van a ser más pequeños. Los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto deslizado. Primero vamos a hacer una cadena, perdón. Una cadena. Nos vamos a ir al primer punto, al primer espacio. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer uno, dos cadenas. Y vamos a hacer dos medios puntos altos. Aquí va a ir uno, dos. Cerramos con dos cadenas. Uno, dos. Y en el mismo punto vamos a hacer otro punto deslizado. Punto deslizado. Ese es el primer pétalo. Nos vamos a ir al siguiente espacio. El que está aquí. Vamos a hacer un punto deslizado. Dos cadenas. Y dos medios puntos altos. Uno. Dos. dos cadenas y cierro ahí con un punto deslizado en el mismo punto, así ahí llevan dos pétalos. Vamos a acabar toda la vuelta hasta tener un total de 8 pétalos y llega al final. Bueno, aquí, cuando hayamos terminado ya nuestro pétalo número 8, vamos a unir con el último punto con el primer punto, perdón, con un punto deslizado. Así. Vamos a dejar una la hebrita que salga un poquito así. Damos vuelta en nuestro tejido y vamos a esconderla haciendo tomando un punto de los pétalos de atrás. Este y vamos a sacar aquí la hebra para esconderla de esta manera. Bueno, así así es como nos van a estar quedando las flores, las cuatro flores que vamos a utilizar para el cuadro, la morada, la azul, rosa y rosa pálido. Al final no olviden vamos a jalar bien el hilo amarillo para que quede cerrado. El, la parte del centro de la flor y vamos a esconder todos los hilitos para que queden listos ahora vamos a hacer lo que son las hojitas bien para las hojitas vamos a utilizar el color verde vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo insertamos nuestro ganchillo y vamos a iniciar haciendo un total de seis cadenas uno dos tres 4, 5 y 6. Ahora nos vamos a ir a la segunda cadena después del gancho y ahí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos una lazada porque en la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto alto. Hacemos una lazada, en el siguiente vamos a hacer un punto alto y en la que sigue también un punto alto. Si se dieron cuenta, hicimos un punto bajo, un medio punto alto, dos puntos altos. Y en la cadena que nos queda del final, vamos a hacer seis puntos altos ahí. Va a ser uno, dos, tres, cuatro. 5 y 6. Vamos a hacer una lazada porque ahora le vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer de este lado de acá. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto en el que sigue otro punto alto. en el que sigue un medio punto alto y en el que sigue un punto bajo. Vamos a hacer dos cadenas, uno, dos y vamos a unir al primer punto bajo que hicimos. Cerramos nuestro tejido y cortamos. Y así es como nos va a quedar la hojita. Escondemos los hilos y así quedan nuestras hojitas. De esas vamos a hacer un total de cinco hojitas para adornar nuestro cuadro. Así. Para hacer los tallos vamos a utilizar de igual manera el hilo color verde. Vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo.

23, 24, 25, 26, 27, 28, voy a hacer 30, 31. ¿Por qué 31? Porque ya hice una de 36, ya hice uno de 25. Acuérdense que los tallos de las flores no tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Son de diferentes tamaños. Estos van a ser los tallos de las flores. Vamos a irnos al segundo. A la segunda cadena después del ganchillo y ahí vamos a hacer un punto deslizado la que sigue un punto deslizado y así vamos a estar trabajando durante todo el tallo con puntos deslizados hasta terminar cuando hayamos llegado al final del primer punto que hicimos de la primera cadena, lo único que vamos a hacer es hacer un, una cadena, cortamos y ya, jalamos. Aquí vamos a tener entonces un total de cuatro tallos, unos más pequeños que otros, y estos son los que vamos a estar poniendo en las cuatro flores de nuestro cuadro. Ya tenemos los cuatro tallos, tenemos las cuatro hojas, y tenemos las cuatro flores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a esconder todos los hilos para entonces ya después colocarlos en nuestro cuadro. Bueno, chicas, y así es como queda finalmente nuestro cuadro. Como pueden ver, aquí ya pegué las flores al cuadro, al lienzo. Pegué también las hojitas y los tallos. Si ven, aquí los acabo de los puse en esta bolsita de celofán en forma de florero. Le puse también este listón. Y ustedes los pueden acomodar de la manera que ustedes quieran. Sí, es muy fácil de hacer. Espero les haya gustado este video, chicas. Nos vemos próximamente en el siguiente video. Bye.